¡Qué rico! ¡Qué lata, Lolito! ¿Qué le hace? ¡Tata! Se ríe. ¿Qué es eso, Alma? Hola. Hola. Hola, lobitos. Bueno, espero que estéis todos súper bien. Hoy que es un sábado, ¿no? Ya no sé bien qué día vivo. El sábado. Bueno, hoy es sábado. Hace un día súper bonito, pero llevamos una semana de lluvias. ¿Qué? Ah, ya se entera que estamos grabando. Sí, hola lobitos. Hola lobitos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Sí. Bien, bueno, pues eso, que ha mejorado el tiempo, pero llevamos una semana de lluvias, por lo menos en la zona donde estamos nosotros, que estamos en un pueblito de aquí de cerca de Barcelona. Pueblito no es ciudad. Pues estamos en la ciudad. Claro. Oye, no me tiene que estar corrigiendo. Ah, mirad lo que le ha pasado al niño. No sé si se percibe, pero tiene este diente que le está cogiendo color gris. Eso es de una movida que pasó hace 2 semanas. Anda, te está chupando toda la ropa. Pues bueno, se le ha puesto el diente gris porque en el cole, vaya pelo que tengo. En el cole se cayó, se dio en la boca con el suelo y se golpeó el diente, una paleta. Y se ve que, según el dentista, el nervio pues se le ha dañado y por eso tiene el diente gris. Y habrá que hacerle algo, para que no se le vaya a caer o lo que sea. Sí, bueno, ya me lo han derivado a Barcelona. Y hay 2 opciones, que claramente optaremos por esta que voy a decir. Se puede hacer o endodoncia, os lo digo por si os pasa. Pero ese diente hay que tratarlo sí o sí, porque si no puede causar infecciones. Una infección. Le tienen que hacer o endodoncia, que es como limpiarle el diente por dentro o no sé qué movida. Mamá, pero papá. Total, que le conservan el diente. Vale, y la otra opción es sacarle el diente, que totalmente descartada, porque claro, es que las paletas normalmente se caen a los 6 años. No va a estar el niño hasta los 6 años mellao sin una paleta. Y aparte de eso, que se le pueden mover todos los dientes al faltarle espacio. O sea, al sobrarle espacio ahí, se le movería toda la boca. Se le pueden mover todos los dientes, uno para cada lado. Tiene 3, hasta los 6 años que no le crezca. Claro, claro que sí. Ay. Pues no, ¿dónde te vas hoy? Sin mí. Hoy me voy de gardeo con mi niña. Con la Ainhoa. Con la Ainhoa nos vamos al cine porque ayer, viernes, estrenaron La Sirenita. La Sirenita en real. Y tenemos unas ganas de verla, que somos súper fan de Disney. Yo más que ella. Y está como loca porque nos vamos las 2 solas al cine. A vosotros ya os tocó cuando fuisteis a Miguel Grau. Sí, pero yo fui obligado. El pobrecito, a ver cómo se lo monta. Me tengo que quedar en casa yo con los 2 pequeños, ¿sabes? Que no le pase nada. Madre mía. Ya sabes cómo va, depende del día, pues. Bien. Bueno, hoy está. La niña está más tranquila, pero el niño está, mira lo que no para. Está alterado. El niño está que no para. ¿Ah? Toma. ¿Qué? ¿Te apetece un café? Sí. Pues vamos a hacer un cafelito. Cafelito, anda, que me ha dejado la niña el lamparón en la camiseta. Por el mío. A ver, ya habéis visto, creo que lo pondré así al principio del vlog, que hoy hemos hecho arroz. Y lo que vengo a contar es que mientras lo hacía, he pensado, pues se lo puedes explicar esto a tus lobitos, porque si a alguno le interesa este tema, pues está bien saberlo. Nosotros hemos hecho cambios, bastante cambios en la alimentación. ¿Que queremos hacer más? Sí. Pero es difícil, hay que ir poco a poco. Hay que ir poco a poco porque son cambios muy grandes. Y a lo que vengo, por ejemplo, el arroz. ¿Qué es lo que usaba yo siempre en el arroz? Y ahora está fuera de mi despensa. O sea, es que a la que me enteré, se ha ido de casa. O sea, a la basura.
El colorante alimentario. Tóxico. No sé si lo sabéis, pero es altamente tóxico. Bueno, podéis buscar información. El E100... ¿Cómo es? El E100. Si miras el ingrediente, pone E100 no sé cuánto o E900 no sé cuánto. Todo eso son productos químicos tóxicos. Esos son químicos derivados del petróleo y demás, pues que puede producir hiperactividad en niños. Está estudiado que en animales de laboratorio que a la larga produce cáncer. Y bueno. De todo. Pero que está en casi todos los alimentos procesados, está en casi todo. Cuando o tienen una cosa o tienen otra, pero siempre tienen algún químico. Ahora nosotros no miramos mucho las etiquetas y hay varias cosas que las hemos sacado del menú directamente. Como la sacarina, son tres ingredientes y los tres son químicos. La sacarina también, o sea, la gente que en vez de azúcar se echa sacarina porque... Lo está haciendo mal. Porque me estoy cuidando, o sea, es peor. Sí. A lo mejor no engordas tanto, pero te digo yo que es peor para tu salud porque es que es tóxico. Es que no sé cómo decirlo de otra manera, pero es que basura. No, es químico, tóxico. Claro. Entonces, pues, por ejemplo, el colorante alimentario, pues, es que no... ¿Qué pasa? Oye. ¿Qué nos ayuda en la alimentación? ¿Dar el colorcito ese amarillo? Pues hazte un buen sofrito o azafrán de toda la vida, natural. Eso también da color. Claro. Pero el colorante alimentario ese, pues no. Las sopas de los fideos estos del ya te como también son caca. Bueno, es que hay muchísimas cosas que si queréis podemos hacer un vídeo. Las chuches. Bueno, de todo. El 95% de las cosas que hay en un supermercado tienen algún químico. Sí, o sea, es difícil, ¿eh? Que ya, por ejemplo, las chuches, que ya sabemos que son cosas que no hay que abusar. Habíamos pensado de que si os gustaría, dejármelo en comentarios si os gustaría que habláramos más de este tema, que os enseñáramos más alimentos. O, por ejemplo, no podéis comer azúcar, pero podéis comer panela, ¿no? Panela. Que lo que he hecho ese cambio. Me quita el azúcar y estoy tomando panela. Que... Explicaros también los sustitutivos que podéis comer, porque es que al final no comería de nada. Claro, hombre, es que hay poca cosa. Hay poca cosa. O sea, por eso digo que poco a poco... Prácticamente te tienes que ir a la verdura, a la fruta y a la carne que no sea procesada. Sí. O sea, carne de carnicería. Carne igual, nosotros hemos cambiado en eso. Antes comprábamos de súper, sí, las típicas bandejas. Y ahora ya no. Ahora de súper pues compramos los cuatro productos y después carne a la carnicería, pescado a la pescadería, la fruta a la frutería y todo pues lo más natural posible, que no esté procesado ni tocado por supermercados. La carne es que la alteran. No sé si os habéis fijado, pero echáis una pechuga de pollo a la sartén y sale un agua asquerosa. Pues esos son químicos. Yo compro la carne ahora de una carnicería árabe. Sí, una carnicería árabe. Y eso es una maravilla. Y el pollo es pollo y cuando lo estás haciendo, lo estás cocinando, no sale nada de agua. Y el sabor es diferente, y el color es diferente, y el olor es diferente. O sea, es que es increíble. Increíble de pensar lo que estábamos comiendo hasta ahora. ¿Y la ternera? Wow. La ternera, digo, esto es ternera. O sea, lo que estábamos comiendo hasta ahora no era ternera, no era ternera. Perdona. No sé lo que era, pero ternera no. Solo basta con leer las etiquetas, es que lo pone todo en las etiquetas. El ingrediente raro que veáis, buscar lo que es. Que es que os vais a caer de culo, o sea, vais a flipar. Y bueno, pues nos vamos a acabar de tomar el cafelito. Y te vas al cine. Y me voy al cine. ¿Pero te va a llevar la cámara? No, la cámara no. ¿No? ¿Con el móvil? No, me llevo la cámara. Tú misma, como te la quite. Yo. No, niña. ¿Qué haces? Ah, ¿qué? ¡Cookie! ¿Qué haces? Ay, por Dios, pues ya me apetecía tomarme un cafelito así tranquilamente. Si escucháis pedorreta, es la niña que tiene tiene un juguete que hace pedorreta todo el rato. ¿Eh? Y las va haciendo y se va partiendo la caja. De repente solo tenía los dos dientes de abajo y de repente ya le están saliendo cuatro arriba... Y dos más abajo. Sí, ¿no? Dos más abajo. Sí. O sea, de repente tiene ocho dientes la niña. ¡Eh! Y está muy graciosa.
¿Qué? Es que tenemos muchas cosas que contaros, porque últimamente no hacemos vlogs, pues es que no podemos de por tiempo y demás. Claro, es que es eso, que él siempre está fuera trabajando y yo sola digo, yo para qué voy a grabar yo sola, ¿sabes? Pero bueno. Te está haciendo tarde para irte. Sí, voy a dejar que no me entretengáis más, que esto no puede ser. Pues deja de entretenerme. Pues ya eres tú. Y me lía. Bueno, pues ya estamos listas. Mi mamá así sencillita y cómoda para ir al cine, ¿verdad, cariño? Sí. Con las bambitas tipo Converse, las dos. ¿A las tuyas? Ah, ¿no te has puesto las Converse? No, me he puesto estas. Ah, no, bueno. Pero también son Converse. Bueno. Lejanito y le he dicho, ponte una camisetita así, finita, porque en el cine, así, en el cine siempre suele dar frío. Y nada, pues súper cómodas que vamos, ¿a que sí? Sí. ¿Nos vamos? Sí. Bien. Uy, nos atropellan. Vamos a ir primero porque hemos llegado con un poquito más de tiempo y a buscarle un juego al papi. Así, sí. Si estás, lo encontramos, pues cuando lleguemos le damos una sorpresilla. ¿No? Sí. Y después hay que ir a buscar palomitas, que las vamos a coger abajo, casi son más baratas. Porque dentro del cine, como que no me apetece pagar 30 euros por unas palomitas, ¿sabes? Súper lejos, nos hemos cogido la butaca VIP. Te lo recomiendo porque por 1 euro cada entrada está súper mejor, de más cómoda, no le tapa a la niña y todo bien. Y los sillones están más cómodos. Sí. Estamos ya deseando que empiece la peli. ¡Ay, la sirenita! Después os contamos cómo ha ido, Hombre. Y si la recomendamos o no la recomendamos. Me veo súper cerca, Hemos comprado palomitas. ¿Ah? Vamos, palomitas. Una Fanta pequeña. Un zumito. Doritos. Chuches y unos doritos de esos minis. 8 o 9 euros. Algo así, 8 y algo. Creo que 9. Así que al final creo que nos hubiera salido a cuenta coger un menú de estos clásicos. Sí. De cubo de palomitas y bebida, pero bueno, da igual. Así hoy la consiento un poquito a mi niña. Recita, y vas a coger solo una cosa, Yo te he dicho, venga, va a coger a chuche que quiera, tampoco te pase. Y yo antes hablando de comida sana y eso, y ahora, venga, toma. Bueno, por un día no pasa nada. ¿Qué me echas de menos tú? Mi mamá, oigo las pedorras. Mira, es eso. Eso no son los peos, que no somos nosotros aquí. ¿Eh, Alma? Dile, yo tampoco soy, Es el juguete. Madre mía. Alma, no vea, Con los gases todo el día. Y ya he vuelto a plantarme mi moño de estar por casa. Todos estos pelillos sueltos que se ven es el pelo de que se me cayó después de tener a la niña. Pues todo este pelo que se me cayó después de tener a la niña ahora me está saliendo a lo bestia y está todo a la misma, porque se me cayó en el mismo momento todo, que pensé que me quedaba calva, y ahora me está saliendo todo y tengo como dos fases de pelo, el pelo largo y el pelo corto. ¿Qué? ¿Cómo está la peli? Muy chula. Espectacular, ¡Hola, lobitos! ¡Hola, lobitos! ¡Sí! Bueno, la peli espectacular, la recomendamos un montón, Lo que si hay niños que son muy pequeñitos, como menos de 6 o así, puede que algunas escenas den miedo, ¿verdad? Sí. Habían algunos niños muy pequeños que se acurrucaban a los padres porque hay escenas como de, por ejemplo, cuando se incendia el barco. No es spoiler porque es la película de Disney hecha en verdad. O sea, no, ya sabéis todos cómo va. Cuando se hace gigante la bruja y todo eso, es un poco inquietante, ¿verdad? Sí. Pero muy guay, chulísima. Luego hay escenas nuevas
canciones nuevas. Bueno, a mí me ha encantado, ¿eh? El fondo del mar, espectacular. La canción está debajo del mar. Un festival. Allí todas las especies marinas, todo con súper colorido. Precioso, precioso, me ha encantado. Con puntazos de humor. El toque este romántico, ¿no? De, bueno, de la, pues, de la historia de la Sirenita. Súper bonita. Súper bonita. Lo que a mí me ha rechinado al principio, cuando ha salido el Sebastián, el cangrejo. Digo, Sebastián no era así ni de coña, claro, pero han tenido que hacer así porque han cogido un cangrejo medio real, que habla y todo eso, pero que no se parece al Sebastián. Sí que tenía el mismo acento y tal, y eso me ha gustado, la misma voz, y eso me ha molado, estaba todo muy conseguido. También me ha chocado el tema de Bardem, que sea el rey Tritón. Me ha chocado un montón porque ya no me lo imagino en otro papel que no sea La Casa de Papel. Y me ha chocado eso también un poco, pero bueno, conforme va avanzando la peli le vas cogiendo cariño también al Sebastián y a todos. Flounders también, el pescado, te quedas un poco así y dices, bueno, se ve un poco raro así, pero luego le vas cogiendo cariño. Me ha molado desde que lo he visto. Que era muy me ha gustado mono. Todo, me ha gustado todo. Pero claro, como estás acostumbrada a verla, que yo he visto tropecientas mil veces la de Disney en dibujos, al principio te cambian algunas cosas y es como que te choca, ¿no? La Ariel, espectacular, súper bonita, súper guapa. El pelo sí que me lo imaginaba, el color, un rojo más rojo Ariel. Sí, ¿no? Yo también. Y es como un pelirrojo real. Lo han hecho un pelirrojo real, pues que ya sabemos las tonalidades del pelirrojo que tiran a cobrizo. En realidad, que no es rojo rojo. No lo hemos pasado muy bien, no ha venido muy bien el despeje. Ya, aunque parezca mentira con la claridad que hay, ya va siendo la hora de preparar cena y bañar a los niños y todo eso. Así que nada, que esperamos que os haya gustado el vídeo. Si os gustan así los vlogs, tipo, pues enseñando lo que hacemos y tal, dejadme en los comentarios que haremos más. Y nada, os queremos un montón. Que no olvidéis vuestro like, que ayuda un montón y se agradece muchísimo. Y un besito muy grande. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Ya está, que te mareo.